Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les voy a enseñar a tejer este ensamble. A mí me encantó, vean qué bonito está. Está muy, muy fácil. Yo me lo hice rapidísimo. Me encantó, está sencillo. Acuérdense que lo más sencillo es lo más elegante. Vean qué bonita la punta. Súper sencilla, pero muy, muy bonita. Le puse, es una tira nada más. Le puse los granis acá y luego todo alrededor. De la parte de abajo y vean qué bonita quedó. Se la pueden dejar más grande para sacar un hombro o los dos hombros, ¿verdad? Para verse coquetas o así. Está increíble, téjansela, está muy rápida. Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este ensamble. Vamos a ocupar 300 gramos de una hilaza delgada y también un ganchillo del número 3.5. Pues ahora sí, comenzamos. Una tira con una hebra de nuestra hilaza, vamos a tejer una cadenita. La primera la apretamos y no la contamos. Yo voy a tejer 64 cadenitas. Tienen que ser números pares. Flojita, bien flojita. 64 cadenitas y vamos a tejer 8 más. Prendemos aquí y 8 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contamos, fíjense aquí. 1, 2, 3. Y en la cuarta prendemos con medio punto. 3 cadenitas para vamos a hacer un picot, una lagrimita. Y prendemos en el mismo punto para formar bolita. Nuevamente 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Y en la cuarta volvemos a prender medio punto. Nuevamente 3 cadenitas para hacer el pico. Y prendemos en el mismo lado, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Una onda de 8 cadenitas y el picot. 8 cadenitas y la bolita. Y así nos vamos toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta. Ahora vamos a voltear. Siempre me dice una señora que mida yo mi cadenita en centímetros. Entonces, a petición de ella, vamos a medirla. Esta mide 36 37 centímetros, ¿sí? Debe de ser una tira no muy ancha porque va de nuestro hombro, un poquito abajo de nuestro hombro a antes del codo, ¿sí? Porque aparte vamos a poner unos granes, unos cuadritos, entonces no la tenemos que hacer muy ancha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y prendemos a la mitad de nuestra ondita, de nuestra primera ondita, ¿sí? Y luego hacemos nuestra bolita. Prendemos en el mismo hoyito y sacamos, ¿sí? Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendemos a la mitad de nuestra ondita, más o menos calculando. 3 cadenitas y aquí, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Siempre vamos a tejer la orilla de esta forma. Vamos a seguir tejiendo normal hasta llegar aquí en medio. Y nos volvemos a voltear de esta forma. Y vamos a tejer una tira muy larga que nos dé vuelta a nuestro hombro, la espalda y frente. Ahorita les voy a decir cuánto debe de medir aproximadamente. Miren, yo ya tengo mi tira. Vean qué bonita se ve la puntada. Toda mi orilla quedó así de esta forma. Siempre subiendo con 8. Y al terminar, se termina con... Se prende medio punto y se vuelven a subir 8, ¿sí? Y con esta puntada nos vamos a seguir tejiendo una tira muy, muy larga. Yo ya medí cuánto mide mi tira. Y mide 1.60, ¿sí? 1.60 de largo. Va a medir nuestra tira aproximadamente. Ustedes mídanse, vean la foto como está y entonces van a ustedes a medirse. Porque a veces hay personas más altas o más bajitas, pero debe de ser una tira que dé vuelta a nuestro cuerpo desde el hombro hacia abajo y desde el hombro hacia la espalda y del hombro hacia el frente, ¿sí? Vean la foto como está y como les estoy marcando, pero más o menos aproximadamente que mida 1.60.
Bueno, pues ahora vamos a tejer los cuadritos, que es el adorno que va de este lado y de este lado, ¿sí? De este lado vamos a dejar un pedacito para nuestro cuello, doblando a la mitad nuestra tira. Ahorita yo les voy a ir explicando cómo, y de todos modos vean el diagrama para que se den una idea de cómo está armado este ensamble o chal, como le quieran llamar. Bien, para el granny vamos a tejer así, vamos a tejer 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos en círculo, siempre que cerremos en círculo cojan con su otra colita, y vamos a tejer una cadenita para iniciar, y vamos a tejer dentro de nuestro anillo 16 medios puntos. La cadenita no la contamos, ¿eh? Ya van 2, 3 medios puntos, cerramos con un punto deslizado, subimos 3 cadenitas y en el mismo hoyito vamos, gente, vamos a tomar este punto así con este. Vamos a tejer como si fuéramos a hacer un punto alto, pero dejamos en espera nuestro último paso. Vamos a tejer 2 en cada hoyito. Aquí sí vamos a tomar en cuenta nuestra cadenita. Fíjense, son 2 en este hoyito y 2 en este. Cuando tengamos ya nuestros 4 palitos, cerramos y tejemos 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y volvemos a tejer otra hojita. Acuérdense, vamos a meter 2 puntos en cada hoyito. Ahí van 2. Y en el siguiente otros 2. Ya que tenemos nuestros 4 puntos, cerramos. Y ahora vamos a tejer 10 cadenitas. Una vez tejemos 6 y una vez 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora en el que sigue, volvemos a tejer. Al mismo tiempo de que vamos a ir tejiendo, vamos a ir uniéndolo a nuestra tira. A nuestra tira que tejimos con las onditas, ¿se acuerdan? Entonces aquí ya tengo una de 6, una de 10, ahora me toca de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente otra hojita. Como si fueran a hacer un punto alto, pero dejan en espera el último paso, ¿sí? Aquí. Entonces ahora tejemos. Si aquí fue de 6, de 10... De 6, ahora esa nos toca de 10, nada, vamos a tejer la mitad. 2, 3, 4, 5, porque la vamos a unir a nuestra tira. Uno de los lados de nuestra tira no debe de ser ni arriba ni abajo, sino en el lado vamos a empezar a unir nuestra florecita, ¿sí? Vamos a unir. La vamos a voltear así. Vamos a unir la primera en la esquina. En la mera esquina. Acuérdense, son 5 cadenitas. Unimos así y nuevamente 5. 2, 3, 4, 5. Para que las 5 de acá, 5 de acá son las 10 que necesito para mi esquina. Volvemos a tejer nuestra hojita. Cerramos una cadenita y ahora nos tocan 6. 1, 2 y 3. Entonces tejemos la mitad y vamos a unirla a nuestra tira. Ya unimos la esquina. Ahora en la siguiente ondita, pues que está bien grande, se me cae. Sí. Vamos a unir a la mitad de esta ondita, ¿sí? En todas las mitades, aquí, aquí, en todas las mitades, nada más únicamente la primera es la que vamos a unir en la mera esquina. 1, 2, 3, nuestra siguiente hojita. Siguiente hojita. Cerramos y ahora nos toca... Ya hicimos de 10, de 6 y ahora de 10 otra vez.
una, dos, tres, cuatro, cinco. Acuérdense que tejemos la mitad y la unimos en la siguiente mitad, ¿sí? En nuestra onda, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nuevamente la hojita. Uno, dos. Dos en el siguiente. Cerramos. Y ahora nos toca, miren, ya tenemos unida uno de los lados de nuestro cuadrito a nuestra tira. Entonces aquí seguimos tejiendo. Este es de 6, de 10, de 6, de 10, de 6, de 10. Ahorita nos toca de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendemos. Ah, no, nos falta una. Nos falta esta, perdón. Ya me quería yo terminar pronto. Nos falta aquí. Esta hojita, deben de ser 8 hojitas. Ahorita las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora nos toca, este es de 10, de 6, ahora nos toca de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos acá. Y ahora sí, aquí ya cortamos. Y empezamos nuevamente otra florecita, ¿sí? Y las vamos a ir pegando. Toda la tira, toda la parte de abajo va a llevar florecitas. Las vamos a ir pegando así. La otra va a ir pegada aquí, 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 aquí y aquí, ¿sí? Vamos a pegar dos lados y la otra también dos lados. Y así nos vamos a ir hasta tener todo el largo lleno de estas florecitas. Ya pegué otra. Y ya la pegué así en la esquina. Estas van a ir formando una estrella. Y luego vamos a hacer otra tira también de florecitas. Van a ser dos. Una y dos. Y se van a ir pegando. Esta unión de las dos van a formar una estrella. ¿Ya vieron? Yo creo que cada florecita que dejamos la vamos a ir rematando para que no tengamos todas estas hebras, ¿sí? Y las vamos a ir pegando así, miren, a la mitad de nuestro hoyito, a la mitad. Bueno, este se corrió, pero está a la mitad. La otra va aquí, bueno, en la esquina va aquí, pero la del medio acá y la otra acá. Todas van a ir así pegándose y vamos a pegar una y dos tiras, nada más en uno de los lados. Quiero que vean, ya voy muy adelantada. Acuérdense que íbamos a prender aquí tres. Y vamos a tejer dos para acá y luego íbamos a prender una acá y la otra acá. Y así nos vamos a seguir poniendo florecitas, 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 todo lo largo hasta llegar al otro lado, ¿sí? Esto va a ser la parte de abajo de nuestra chalina. Ahora les voy a decir aquí de esta parte de acá arriba, vamos a tejer flores. Miren, yo ya empecé aquí. De aquí hasta donde nosotros calculemos para cerrar. Voy a doblar mi tejido para que ustedes vean. Miren, ya doblé mi tejido hacia la mitad. Entonces, vamos a calcular aquí que entre nuestro cuello. Acuérdense que todavía falta el espacio de las dos flores que va aquí. Entonces calculen el espacio este más este que nos quede en el cuello, que quede un poquito amplio por si quieren sacar su hombro, ¿sí? Entonces ahorita vamos a tejer florecitas todo hasta llegar acá y al mismo tiempo que vayamos tejiendo vamos a ir uniendo a esta parte de acá, ¿sí? Yo ahorita voy a unir mi florecita acá y voy tejiendo. De este lado me quedaron 26 pares. Ahorita les digo cuántos pares me quedan de este lado, dejando libre mi cuello. Miren, me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Ya tengo 8 que son los que van unidos en la parte de arriba, que sería como nuestro hombro, nuestra manga, ¿sí? Bueno, pues ahorita les voy a enseñar a tejer el terminado del cuello.
que lo hice muy sencillo, ahorita les voy a decir cómo se teje y también todo el terminado que ve en la parte de abajo, que vean qué bonito. Ya, yo ya me adelanté, ya lo hice, pero ahorita les voy a dar el paso a paso de cómo hacerlo. Para el cuello nada más vamos, ay, ya se me está cayendo, que ya está grande mi tejido. Vamos a hacer espumita de mar, acuérdense cómo se hace la espumita de mar, chiquita, porque para el cuello va a ser chiquita. Y cogemos el hilito de atrás. Hacemos una lagrimita, acuérdense, son tres cadenitas y metemos acá, donde está el nudito de la... Está bien apretado, no va a querer entrar. Metemos ahí y sacamos con un punto deslizado. Hacemos nuestra otra parte de la espuma de mar y prendemos acá, ¿sí? Vamos a ir prendiendo en todas las, en todos los, las onditas, aquí, aquí, aquí. Y así nos vamos a ir toda la vuelta de nuestro cuello. Si ustedes quieren poner otra terminación, háganlo. A mí me gustó mucho esta porque va acorde con la puntada, se ve muy ligera y queda muy, muy bonita, muy elegante, muy sencilla. No queda, luego les queremos poner tanta terminación y tanto que se ve muy atascado. Aquí y aquí, acuérdense, son las dos espumitas. Y terminamos. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a tejer la parte de abajo, la terminación de nuestra, parte de abajo de nuestra chalí. Queda muy, muy linda. Hay que rematar todos nuestros hilitos, acuérdense, súper bien. A la parte de abajo de nuestro chal vamos a hacer así. Vamos a hacer una espuma de mar más larguita. Y aquí tejemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y prendemos en medio del nudito. Ahora ya lo apreté mucho, ahora ya no va a entrar. Lo metemos, ahí está. Y hacemos un punto deslizado. Nuevamente, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y lo volvemos a meter en el mismo hoyito y otro punto deslizado, nuevamente 5, 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a meter en el mismo hoyito. Esto lo vamos a hacer 3 veces para que se forme un trébol. Mire, vean, se formó una florecita que es un trébol, ¿sí? Sellamos con una cadenita y volvemos a hacer nuestra espuma de mar, tratando que se haga el mismo tamaño que hicimos la primera. Hicimos nuestra espuma de mar y prendemos en la siguiente ondita de nuestro tejido, ¿sí? Y ya nos va a quedar así, vean qué bonito. Me encantó porque se ve muy lindo. Cuando planchen su prenda, hermosas, no vayan a planchar la orilla, porque la orilla, siempre todas las prendas que son tejidas de espuma de mar no se planchan, porque si no se apachurra y pierde su encanto, pierde su hermosura esta puntada. Entonces vamos a planchar todo lo que va aquí, pero sin tocar la orilla, ¿sí? Ni el cuello ni la orilla de nuestro chal, que nos va a quedar muy lindo, van a ver. Y no lo guarden doblado, cuélguenlo para que se les cuelgue y tenga una muy bonita caída. Aquí ya terminé mi otro trébol. Sello con una cadenita y hago mi otra espumita. Y prendo, ¿sí? Ya llegué aquí donde empecé y remato. Acuérdense que deben de rematar muy, muy bien sus hilitos. Yo siempre los remato con una agujita de caneva, los voy pasando todos para que queden muy hermosos. Y vean qué bonita se ve la punta, me encantó. Se ve muy, muy bonita. Bueno, pues con esto terminamos. Vámonos a la plancha, una ligera planchadita a todo nuestro chal. Y a rematar todas las hebritas y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó.
Pues qué tal, ¿verdad que está bien fácil y bien bonito? Espero que toda la gente se lo haga, se lo deja, déjanlo para vender y háganlo, porque este es lo más fácil y lo más bonito, y yo sé que nadie se va a negar a comprárselo, ¿sí? Pero si no, háganlo para ustedes o háganlo para regalar. Está muy bonito, puede ser una salida de playa o puede ser para verano o para invierno también. Hermosas, son prendas hermosas que tanto le quedan a una persona gordita, flaquita, una persona mayor o una persona joven. Así que yo se las recomiendo, déjansela en el color que quieran. ¿Sí? Le pueden cambiar si quieren la puntada de acá o también los granos. ¿Sí? Miren qué bonita se ve la puntada y todo lo que yo le puse me encantó. Esto es para ustedes con mucho cariño. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy, y si lo pueden enseñar, lo pueden. Los quiero muchísimo, nos vemos muy pronto. Adiós.